esta noche me lo terminan de partir. Pero bien. Digo bien, porque hoy directamente está... ¡Oh, muy bien! Encima, ten, y el body lo sabe, el body. Al bombón asesino. ¿Qué es mi bombón asesino? ¡Vamos! Faltaba que le diga eso. Los extrañe. Mi bombón asesino. Los Coqui. Me extrañaron ustedes en el programa ayer. Te lo digo, sí. Por supuesto, sí. Mucho. Nadie nos cantó. Ay, mira la carita que me hace. Yo quería ver los ojitos. ¿Se acuerda que siempre le digo a mi Coquito? Ayer te extrañé tanto. Sí. Oh. Ale, ¿le extrañó usted a Coqui? ¡Ah! Oliva, retírate de la radio. Ah. Te traje la luz el otro día y ahora me odias. Sí, Coqui, los alfajores. ¿No? Romina Villa, no me extraño. Los alfajorcitos que me la encargo. Cuando uno se va... Pero vos podés creer que Flavia Foche me encarga alfajores de Buenos Aires. Estamos en Córdoba. Es una forma de decir... Claro, pídame un Buenos Aires, un tanguito, no sé. Un conito de chocolate, lo que usted quiera. Recién hablamos, estaba escuchando ahí, sí, de la despedida. Como usted nos tuvo, que retírese. Y se puso triste. Se había puesto triste. Bueno, tres tigres comen trigo en un trigal. Toma. Hablando de despedida, mañana hay una gran despedida, chicos. ¿Sí? Una gran despedida. Ay, no. Sí, no, tranquila, es de un ex jugador de fútbol, tranquila. Cóndor, ¿usted lo conoce? Es peladito. Sí, pasó por todos los canales. Pasó por todos los canales. Por esta casa. Bien, por supuesto. ¿De quién estamos hablando? Ya sé. Por favor. Ya sé de quién, uno que me dejó un mensaje muy especial en mis redes. ¿Se podría pasar o es un... Mi sobrino, se puede pasar, es un video. Ah, no, complicamos la vida. Bueno, después ya buscamos ahí, le vemos en la producción. ¿Qué pasa? Mañana se retira y se realiza la despedida del fútbol el Cholo Guiñazú. ¡Oh, Choli! El gran Cholo Guiñazú. La gente lo quiere mucho. Lo quiere mucho. Hoy es un... quedará como un mito. Incluso le voy a decir una cosa al Cholo, es un referente de los niños, porque mi sobrino lo ama, le ama. Tiene mucha humildad. Yo lo que decía recién ya es demasiada la humildad que le tiene. Le encanta dar notas. Sí, le encanta dar notas también, suponele. Y lo que tiene también es que tiene mucha... representa la parte humilde de los jugadores y el compromiso en el fútbol. Se cumple 20 años de trayectoria con más de 800 partidos. Pablo Horacio Guiñazú dejó una huella futbolística enorme en el conjunto de Barrio Jardín. Recordemos, desde la B Nacional hacia la primera... Siempre Talleres. Perdón, de la B Nacional, de la primera división, cuando apenas asciende, convierte el gol del ascenso. Él es Talleres. Okay. Y más en esta etapa fácil, es increíble el aprecio, como decías vos recién, es un ícono, y no solamente en lo deportivo, sino... Conducta en la vida. Exacto. Con eso hablamos recién de los chicos que me decís, que lo siguen. Sí. Es un jugador que es realmente... deja muchos mensajes hacia los chicos, hacia el compromiso. Hoy es muy buen difícil. Compañero. Un gran capitán también. Un gran capitán. Ustedes, para ustedes, ¿qué es ser capitán en el equipo de fútbol? Bueno, sin lugar a dudas, la persona no solamente que lleva futbolísticamente, sino anímicamente, y que termina al equipo, y que termina siendo un ejemplo. Y creo que el Cholo en ese sentido... Que llegue temprano. Que llegue temprano, que ayude a entender a los triunfos y a las derrotas de una forma distinta, el compromiso por la camiseta. Yo creo que en eso sí se destaca muchísimo Talleres, que es en el compromiso que tienen con la camiseta y con su hinchada. ¿Qué hay ese? Hoy, yo soy de Belgrano. Ah, bien. Hoy tiene eso. No, y además yo he sido deportista toda mi vida en el equipo de vóley. El capitán, claro, es el que como que conduce. En ese caso el líbero, ¿no? En vóley. No, capitán. El líbero es otra cosa. Usted no entiende un carajo de vóley. No, mi amor, no te lo puedo vivir. No te lo puedo vivir. Iba a decir... Ay, se me fue la idea. No, iba a decir del capitán, que sobre todo el que mantiene emocionalmente, como decía Flavia, adelante el equipo, y no se encabrona tanto con el árbitro. Es como que el que está ahí, viste, que tiene buena vibra con todo el resto, ¿no? Así que además, un compañero no se expulse. Sácame la duda. ¿Es el jugador más grande que jugó en primera división? Exacto. Hasta el año pasado, sí. Ah, hasta el año pasado, hoy sí. Ya no. ¿40 años? Sí. Exacto, 40 años, 4.0. Impresionante. Ah, es joven. No, pero para un equipo, fútbol, para un jugador de fútbol, claro. Hoy se busca por ahí un máximo de 30 años. Y en el máximo rendimiento, pero mira, lo escuchamos al Cholito. Bueno, Coqui Ramírez, en ese programón, Fernet con Coqui. Maestro, un abrazo grande, que sigan los éxitos, y a ver si ahí invitamos a toda la gente para el 7 de septiembre en el Kempe para que hagamos una gran fiesta de Coqui. Un abrazo grande. A ver, invite Andy mañana. Bueno, lo invitamos mañana a partir de las 17 horas. Es la apertura del Kempes. Habrá Freist.
freestyler. ¿Cómo se dice? Freestyler. Freestylers. Freestylers. Mascotas y sorpresas para la gente. A las 18, un partido familiar. Está bien familiar en el mañana cliente. Va a ser todo, de 5 mañana a 10 de sábado. La noche. Perfecto, repita. Exacto, mañana sábado, de 5 a 10 de la noche, estará tocando la barra también, que lo estuvimos nosotros ¿what? En vivo. Va a estar en el entretiempo. No te lo puedo, Billy. No te lo puedo, Billy. Toca la barra. Pará, pará. Esto no lo sabía, yo quiero ir. Ahí, toca la barra, mirá, léelo. Ahí está. Pero gente, atención, mañana, por favor, a las 17 horas, apertura del Kempe, freestyle, mascotas, sorpresas. Y en el entretiempo toca la banda de cuarteto más grande de Córdoba, La Barra. La Barra, el partido se va a realizar 19:55, toca Dale que va, después a las 20:45. Y se juega el segundo tiempo entre Talleres Histórico, que va a formar, bueno, Guido Herrera, Mauricio Caranta, Gandolfi, Bufarini, Reynoso, Olaza, Serna. Así vamos a Mario Cuenca, jugadores antiguos, jugadores nuevos. Y también enfrentarán a los amigos del Cholo. ¿Quién viene, los amigos del Cholo? Para decir destacado. Sí. Juan Pablo Sorín. Sí. Que está muy barbudo. Juan Pablo Sorín cambió el aspecto. Está peludo, con pelo largo y barbudo. Sebastián Domínguez, Federico Insúa, el Pocho Insúa, Daniel Montenegro, porque jugó en Independiente, salió campeón el Cholo. Bien. Conoce muchos jugadores. Sí. Iba a venir Ronaldinho, pero finalmente no. Ah, bueno. Iba a venir Neymar también. Mirá. Le mandó mensajes, pero él dice que no quería molestarlos tampoco para que vengan y meterle ese compromiso. Un ex Belgrano estará mañana también, Matías Gigli, gran jugador sí. de ascensos, varios ascensos en Belgrano. A ver, alguno para nombrar. ¡Qué fiestón! Piño Fijo, la Pepa Brizuela. No. Sí, Daniel Damiani, jugador de instituto, Fabián Cubero, grandes ídolos también, Willington, Ludueña, Galván, Valencia. Bueno, una fiesta Cubero, ¿vendrá Nicole? Pero la cena es esta no, noche, Nicole, qué pelota. Mañana sábado, sí. A partir de las 5 hasta las 10 de la noche. Se abre el estadio a partir de las 5 para todos los que quieran ir a la despedida del Chicos, Cholo. Chicos, dijo Cubero y yo dije Nicole. Y ahora el actual es... No está más, claro. Viciconte, Mica. Mica Viciconte. ¿Pero qué es esto? No te lo puedo. No te lo puedo, Billy. Usted que está en la ahí. Vendrá Mica a Córdoba. La invitamos como un asadito. O sea, fiesta familiar mañana. Fiesta total. Escuchame una cosa. La gente que siga participando por supuesto, porque tenemos otro que lo sorteo. Lo sigue haciendo. Acá nos dicen... Saludos a todos, son unos capos, hace poco que los escucho y se pasan muy bien las horas junto a ustedes, nos dice Juani. Ah, y agregue entre paréntesis, soy el que escrachó a la fochesa toda ayer. Ah, no sabes todo genio. Lo que pasa. Coqui, no ya le voy a contar en privado. No, no me voy más de acá. Se ganó una cena, se ganó una cena porque lo apuramos con el pelado de tal manera que tuvo que contar la pero verdad. ¿Pero y su novio? Eva, pero ¿y la gallega qué pasa? Que hoy no está ahora muda. Ahora regresamos, a ver qué pasa. Se tomó... ¿Qué pasó? Se tomó 10 fernes. Hola, Coqui, buenas noches. Hola, mi amor. ¿Cómo va a ser? No te olvides de... Recalculando. ¡No! Sí, me pregunté cómo hacer para llegar al Kempe. Qué desubicada. ¿Usted va al Kempe, gallega, mañana? Recalculando. Oh. Hoy es su día, gallega. Hoy es el día del seso. Recalculando. No. Entonces, Flavia, ¿tenemos algún otro mensajito? Por supuesto, Coqui, las líneas están estallando. Las rotativas. Las rotativas. Yo se escucho todos los días, soy Marisa, y le quiero pedir a Coquita que nos dé suerte para mañana, que en la plaza de mi pueblito vamos a estar vendiendo tortas y haciendo juegos. Integro la cooperadora de la escuela número 36 de Mechita y necesitamos plata para pintar la galería del patio de la escuela. Te amo, Coqui. Mi amor. Gracias a todos. Gran equipo. Le mando un beso enorme, que sea, pero con suerte eso. Un beso siendo las 20:20. Mechita. De 19 a 21, Coqui Ramírez te prepara Fernet con Coqui. Me gusta mi reggae.